Tenemos un arquitecto en casa. Está bonito. Hoy comenzó la semanita, espero que todos la hayan comenzado súper bien, de maravilla, con el pie derecho, con muchas ganas de salir adelante. Y sí, yo ahora vengo a buscar a mi gordito porque obviamente hoy es lunes, así que tiene taekwondo. Y sí, créanme de que hoy anduve corriendo porque tuve que editar dos videos, trabajar, ir a lunch solita porque a Oscar le tocó jury duty. Y para los que no saben qué es eso, o para los que no viven en Estados Unidos, acá en Estados Unidos necesitan de que uno sirva en la corte. Necesito que tal día, a tal hora te presentes en la corte para presenciar cualquier caso, como si, chocaron y quieren saber de quién fue la culpa, etcétera, etcétera. Como quien dice, él es como un extra juez. Está el juez, obviamente, el principal, pero también hay muchas personas que se sientan a un lado y a veces son esas personas las que toman la decisión, y en este caso es Oscar. Pero sí, el pobre está ahí desde las 7 de la mañana y todavía no sale, así que sí, tuve que venir a buscar al gordito, cambiarlo súper rápido porque créanme de que ya voy tarde, son las 4 y media, empieza 4:45 y acá acaban de chocar, amigos. Ouch. Pero súper feo. Pienso que está herido porque estaba quejando de... Estaba haciendo como muecas, como que está lastimado. Ay, les juro que me da una cosa, me pasa así como escalofrío, se me puso la piel chinita. Pero sí, Dios quiera que el señor esté bien. Obviamente estaba consciente, pero nomás estaba quejándose con los ojos y como que le dolía y no se bajaba del carro. Pero bueno, Dios quiera que todo esté bien y se recupere pronto. Pero sí, volviendo a lo que les decía, amigos, manejen con cuidado. Y sí, yo sé que tengo la cámara en mis manos y que estoy manejando con una mano, pero estoy viendo adelante, estoy viendo los semáforos, estoy frenando cuando debo y tengo cuidado. Yo sé, si Oscar ver esto me va a decir, oh, eso te va a pasar, pero Dios quiera que no. Porque créanme de que cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando estoy filmando siempre estoy mirando adelante, casi nunca miro a la cámara, a no ser que esté obviamente libre adelante mío o en un semáforo. Pero sí, como les decía, sí, tuve que venir a buscar a Maxi, lo tengo que cambiar súper rápido y regresarme, no más de que como acaba de haber el accidente, siento que se va a hacer una línea que ni les cuento, así que tal vez tome otra ruta. Yo sin tiempo. ¡Ma! La puerta está cerrada. ¿Really? ¡Córrele! No, no me vas a filmar a mí. ¡Oh, están paños menores! Okay. Please. Mi mamá se va tomando sola, amigos. Voy a cortar el video porque si no se me va a enojar. Okay. ¡Hi! Bueno, por favor, ¿ok? No, te digo en ¡Ay, serio. Lula! Okay. Acá está mi gordo. Decí hola. Hola. Está comiendo su pan y su lechita, pero sí, lo tuve que sacar
corriendo, amigos. Son las 42 y la clase empieza a 45 y me falta un montón para llegar. Oh my god. Y ahora voy de regreso por el mismo camino porque me iba a ir por otro, pero pienso que se me iba a hacer más tarde. A mí, ¿qué? Sí, chocaron. Sí, chocaron, gordo. Why? Ahora vas a verlos. Cuando iba entrando a la casa de mi mamá, empecé a escuchar los bomberos y la policía y dije, oh my god, esto va para largo. Ay, pero bueno, aunque sea, va a ser unos 5 minutos de clase. ¿Qué es acá? Es tu olla. Are you so excited? No. I think it's fine. ¿Qué onda, amigos? Ya llegamos a la reunión y Maxi está... Max. Ahí. Maxi está súper contento porque dice que acaba de ver a su maestra y ya la extraña. Pero no sé si le toque Teacher Laura este año. Sácate las manos de la boca, tan sucia. No digas eso. Pero sí, a ver qué tal es la reunión y ojalá que este niño no haga la de las suyas. ¿Qué onda, amigos? Ya salimos de la junta. Vamos a Urban Café. Pero sí, acá está Claudia, nomás que le estoy diciendo que ya se van a ir. ¡Córrele, porque ya se van a ir! ¡Vamos a comer! Aunque sea para que le diga hi, que viéramos. Te está quedando muy bonito. ¿Dónde va ese? Muy bien. Está bonito. ¿Quién lo hizo? ¿Solo? Wow. Al revés. Para así, al revés. No, al revés. Al revés. Como estaba antes. Pero dalo vuelta. Dalo vuelta. No, 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 no. Así, pero para abajo. Para abajo. Así. 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 Al revés. Así. Muy bien. No, ese no necesita, gordo. No, este sí, sí cae. Oh, ¿se cae? Oh. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Tenemos un arquitecto en casa. ¡Está bonito! ¡Muy bien! ¡Give me five! ¡Yay! ¿Qué camión te regaló tu abu y tu abu chiquita y tu abu grande? ¡Muéstramelo! ¿Qué hace? A ver... ¡Wow! ¡Está re bonito! ¿Ese gira? ¿Y qué vaya adentro? ¿Qué vaya adentro? No le metas cosas porque luego no lo vas a poder sacar. ¿Qué hay ahí? Este, ahí hay tapa. Oh, ahí está la tapa, a ver. Es que no, no le metas cosas porque luego no las vas a poder sacar. Mami. ¿Así? Oh. ¿Y luego acá qué sale? ¿La tierra? Wow. ¿Ahí? Oh, ¿ahí qué va? ¿Qué hay ahí? Ay, ¿qué le echaste? Nada. ¿Cómo que nada? Si acá hay algo. A ver, déjame sacarlo. No entra tu mano. Uy. Oh, esto. ¿Qué hay ahí? Esto mira. Lo de la manguera. Es lo que yo te estaba preguntando, que dónde estaba. Está acá adentro. Mira, este echa agua. ¡Ah! Este moja. Este echa agua ahí. Así. Ya, mi no echa agua.
ay, me encanta a ti. No hay gente, dice que no hay gente. Pero sí, amigos, este camioncito es el que Maxi quería, pero hace creo que como un año. Sí, da vuelta. Lo único que nosotros no se lo habíamos comprado porque... ¿Tenés que ir al baño? Anda al baño, por favor. No se lo habíamos comprado porque era cuando se estaba portando medio raro en la escuela. Y este camión se lo vio a Ethan, se lo habían comprado para su cumpleaños. O se lo regalaron, no sé qué. Oh my god, apenas lo vio, quería este camión. Es igual al de Ita. Sí, Ita en el partido es igual azul, es mío. Sí, este es de Maxi. Te lo regaló tu abu. Tu abu chiquita y tu abu grande. No, abu grande. Sí, ¿cómo no? No, abu chiquita, sí. Ok, pero tu abu chiquita fue a la tienda con Maxi, pero también tu abu le prestó dinero para comprártelo. Tu abu grande. Decile gracias, abus. Gracias, abus. Y sí, yo lo he visto en TJ Maxx, en Marshalls. Creo que en esas dos tiendas nomás. Y estaba un poco cariñoso, como $40. Y una vez le mandé un mensaje a Oscar y le dije, ah, se lo compramos, pobrecito, lo quiere. Y no, Oscar me dice, no hay que comprárselo, ya tiene muchos juguetes, ya no sabemos dónde poner cosas. Y sí, no se lo compré. Y ahora lo llevó mi mamá a TJ Maxx y lo vio. Y ya se imaginarán. Así que sí, mi mamá y mi papá se lo regalaron. ¡Maxi! Es... Bad time. Shower time. Vámonos. Ya nos bañamos. Ya estamos listos para ir a dormir. Aunque Maxi, créanme de que como que no tiene ganas porque sigue haciendo su pista de tren y le pone cosas y le saca. Y ahora está jugando con el carrito. Pero sí, yo ya me voy a dormir, ya van a ser las 11 de la noche. Y por cierto, nos trajimos Urban Café a la casa porque Claudia y Iván ya se tenían que ir. Así que sí, no pudimos comer juntos, aunque nosotros nos tardamos porque nos quedamos hablando con otros amigos en la escuela. La reunión de la escuela... ¿Qué? Vino a pasar allí. ¿Qué no pasa? Vino a pasar. Oh, lo tenés que mover. Decirle, avance, avance. La reunión fue para decir qué zapatos pueden llevar, las reglas de dónde estacionarse o dónde dejar a los niños. Básicamente las reglas que siempre tienen para todos los años. Aunque ahí decía que era mandatorio, pero créanme de que estaba vacío el lugar. Casi nadie fue, fueron más que nada los papás nuevos. Esta reunión nos contó 2 horas, que en realidad creo que fue 1 hora y media. Así que estuvo bien dentro de todo. Ya empezamos a acumular horas de a poquito. Pero sí, yo me voy a despedir. Maxi, ya nos tenemos que ir a dormir. Sí, hola, noche. ¿Vas a jugar un ratito? No, en un ratito porque ya es tarde. Oh, mira. Mañana juegas con tu abu en el club. Mira, oh. Mira. Otra vez, decirle, adelante. Avance para yo poder pasar. Pero bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el video. No olviden darles like. Suscríbanse si no lo han hecho. Mami. ¿Qué? Mami, poquito allá. Ok. Y echamos el agua. Ok. Ahí te lo voy a escribir. Ok. Pero sí, que Dios los bendiga a todos. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.